Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un reto sumamente extremo. En esta ocasión estamos muy preparados y listísimos para probar el ramen más picante del mundo mundial. La anterior vez no probamos el más picante del mundo, que digamos. Esta vez vamos a probar el más picante del mundo, en serio. Es el ramen negro y para eso tenemos un anfitrión especial. Señor coreano mochilero. Ustedes tal vez hayan visto, este ramen, el negro, es el más picante del mundo mundial, se podría decir, ¿no es cierto? Es correcto, el rojo que probaron la vez pasada es picante también, es muy muy picante. Pero este es el extremo, porque este es considerado el más picante del mundo. Me está latiendo bastante el corazón. Imagínense, con el rojo estaba como que ardiendo. Claro, porque yo con el rojo estoy fresco, la verdad, yo estoy fresco. Pero con, si les puedo decir es que yo con este estoy como que lagrimeando y estoy tosiendo por lo picante que es. Y yo soy amante del picante y con el rojo casi no me picaba nada, pero con este sí. ¡Oh, Dios! Si él es el amante del picante y yo no, ¿qué pasará? A ver. Ay, no. La regla va a ser simple. El que termine primero va a ser el ganador. ¿Quién va a competir en esta ocasión? Va a ser... entre los tres. Vamos a ver quién es el mejor comiendo. Primero para esto vamos a prepararlo. O sea, solo de ver esta parte rojita me está dando sí, un poco de nervios. El otro, como tenía caldito, se podía tomar y era riquísimo. Sí. Pero esto no sé, no sé. Este es rico también, pero no tiene caldo y es el más picante del mundo. Ya estoy empezando a dudar de mí mismo. Ya, un ratito, mírame. Okay. ¡Ah! Mira nomás, mira nomás. Uno y uno más. ¿Vas a poner los dos? Bótalo, ¿no? Sí, claro. Abre, abre. Ahora lo voy a servir, ¿eh? Ya en el próximo video probando sambo. Ya. Ok, amigos, ya tenemos listos nuestros ramens. Aquí tenemos, y para que sea más interesante, vamos a comer con estos palillos, no va, aunque nos, no, va, no podemos usarlos. Nunca he usado estos palillos, siempre ¿no? quise usarlos. No, nunca. En el pincho nomás, pero... sí, esto se utiliza más no. en los pinchos, no es lo que viene. Estoy demasiado nervioso. ¡Ah! Como les dijimos, la regla es que nosotros terminemos todo el ramen, el que termine primero gana. O sea, el ganador solamente puede ganar si solamente se lo come el ramen nada más. No pueden tomar ni aquí agua, ni jugo, ni leche, que están por aquí. Y va a haber un tiempo como que mínimo establecido, digamos, pongámosle unos 10 minutos en total, ¿ya? 10 yeah. minutos, no es mucho, ¿no? Vamos a empezar. ¿Va a ser feo comer con ese bebé? Si no se pegan. Ve, tontazo, así se come. Ah, no será así. Dale. ¿Cómo está el cosa? Soy el único que puede usar, creo. ¿Qué puchas? Todo el bocado de una vez. Cosas peores he probado, hambre. Es que no he probado ese huevo. Cosas peores. Fresco. ¿Qué has probado? No, a mí me arrepiento de haber dicho que no el plato de sambo que me diste. Parece una brochita nomás. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡No exageres! ¡Estás exagerando! ¡Ay, ya crees que a mí me gusta el picante! ¿Está rico? Rico. Está rico. Ah, bueno, en una parte sí está rico, pero en otra parte pica. ¡Oh! No, wey, me está picando ya. ¿Sí? Tía esto. Julieta, perdón por poner el sambo en donde el chancho. Prefiero comer mil veces el sambo que esto. Yo, ¿cómo se encoge hoy? ¿Quién me enseña a coger los palillos? Come conmigo, Lee. Oh, no me lo puedo creer. ¿Ah? Estás No lo pone a la boca, estás exagerando tú. ¿Estás exagerando? No está exagerando, yo estoy seguro que no. Hey, no, estás mucha. Estás exagerando tú. No hay agua. Comiendo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás ahogándote? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me está ardiendo full, me está ardiendo. No me rendiré.
A mí también me pica. Esto sí pica. Sí pica horrible. No seas puerco. Estás hablando en serio. En serio. No, es que, no. Sí, en serio. Si toma, si bebes agua, te va a hacer más daño. Así no te bebes. No, estás diciendo. Te estoy avisando. Espera, que ya se están dando por vencido. Sí, porque sí es en serio. Ya porque ya no he probado más, yo. Oigan, José acaba de irse. Pero no tomé nada de agua. Uy, vomité, no sé. No sé qué pasó. ¿No vomitaste? No vomitó. Ah, pero estabas como que con ganas. Sí. Sí. Ok, no. Alarma falsa, falsa alarma. Falsa alarma. No me dejes. ¿Desde que te fuiste? Cholita Marina, ¿desde que te fuiste? No he parado de llorar, Juanbrita. Extraño, ven, vuelve conmigo. ¡Ah! Sí se fue, sí se fue, Juanbrita. Ya. Ok, José perdió. Tenemos un jugador caído. Descalificado. Un jugador descalificado, damas y caballeros. José ha ido al baño a tirar la comida. Entonces quedamos, bueno, quedan dos jugadores. Los hermanos. Ay, se está llorando. Mamá, se está llorando. Ya, acaben rápido para contar los 10 minutos y ya puedan tomar. No, no está contando desde ahorita los 10 minutos. ¿Ah? Cuando se acaben todos los platos. Que ya, ya lo botaste todo. Sí. Estoy llorando. Y acá pues, pero Cada vez me da chiste, pero al, al mismo tiempo me están, me quieren salir lágrimas de los ojos. Yo ya estoy llorando, güey. Ah, ya no avanzo. Descalificado, José. Eso ya, falta poco. ¡Oh! Eso sí pica full. ¡Sírvame un juguito! Ya, te puede servir, sí, ya. Cualquier cosa. Cualquier cosa, leche, jugo. Eso, que cuando tomé agua, ya dejó de picarme un buen ratito. Ya, empieza. Cronómetro. Cronómetro. ¡Gané! No. Yo acabé primero. Ya, cronómetro. ¡El ganador! Nadie sabe aún. Pero yo terminé primero. No están en su ganador. Yo digo que el que aguante más tiempo sin tomar nada es el que va a ganar. Amigos, como ustedes pudieron ver, casi gano al David. Por un poquitito no gano, pero ahora aquí está el plato decisivo. Mastiquen bien, no se lo traguen. Yo ya estoy temblando. ¡Gané! ¡Yo también acabé! ¡Gané! ¡Yo también acabé! ¡La palabra! ¡Mira! ¡Mira! Igual tiene. No, pero mira, el pedazo pero tuyo igual es más grande. El pedazo sí tuyo es más grande. No, pero igual ya te gané. No, sí, mentira, el pedazo. ¿No es cierto? Tienes hay la pendeja desde eso. El mira, plato el era, pedazo, el plato tiene. Dijiste todo, bien. Todo, pero mira, pero es un pedazo grande. Pero igual en la anterior. Esto es poquitito. Pero igual en la anterior ronda dijiste no, que me ganaste y eso que te sobró. En la anterior dije que no hemos ganado, por eso no tienes a que aprender a perder. Mira, no es cierto, mira, no es cierto. Ok amigos, como pudieron ver, hemos probado el ramen más picante del mundo mundial. Y espero que les haya gustado demasiado este video. Si es así, suscríbanse en la parte de aquí abajo, regálenme un pulgar arriba. Y pues, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, que pasamos activos 24/7. Y amigos, sí, comenten si probarían este ramen, el más picante del mundo. Cualquier cosa, avísenme si quieren probar ustedes también. Bueno, si quieren conseguirse este ramen en Ecuador, yo esto lo conseguí en Quito, en un lugar que se llama Seoul Market. Espero que Fernando, si quiere, lo puede poner en la descripción. En caso de que quieran comprar este ramen, el rojo o cualquier producto coreano que se llama Seoul Market, Quito, así se llama el lugar que está cerca de aquí, Centro Norte. Nos veremos en la próxima ocasión. ¡Adiós!